Complutense de Madrid. Les rogamos que mantengan sus teléfonos móviles apagados o en silencio. Por favor, ocupen sus butacas y una vez terminado el concierto, abandonen el anfiteatro ordenadamente hasta el exterior de la facultad. Que disfruten del programa. Pues muchas gracias y bienvenidos al concierto del día de hoy de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense. Buenas tardes, en primer lugar. Vemos las calles, las puertas, las ventanas abiertas y cerradas. Los ojos de Schubert no las ven, no porque estuviera ciego, sino por su mirada al interior, a la imaginación, al pasado del compositor que en sus largos paseos por Viena camina sin destino. Los fantasmas de las grandes proezas napoleónicas y del exterior dejan paso al mundo de la sensibilidad y de la representación de la subjetividad interior, para lo que lo lírico se convierte en una herramienta indispensable a través de obras como nuestra Sinfonía Incompleta, que para musicólogos como George Grove es capaz de que entablemos conversación con el mismísimo compositor en este universo de la estética romántica de las ruinas, los fragmentos, las muertes súbitas, la incompletud. Y no olvidemos un misterio, el del manuscrito de esta obra, olvidada en un escritorio hasta décadas después de haber sido escrita y décadas también después de haber muerto el compositor. El escritorio era el de Anselm Utenbrenner, amigo de Schubert, discípulo de Salieri, que hizo como si no existiera desde que su hermano se lo dio. Algunos insinúan su culpabilidad, la de alguien que tiene algo que sabe que no le corresponde y que por ello ni siquiera lo menciona en un libro que preparó para Franz Liszt o en las cartas al biógrafo y al hermano del compositor de Schubert. No está claro que este Schubert tuviera intención de dar el manuscrito a Utenbrenner. Algunos consideran que el destino del manuscrito era la Musikverein, la sociedad de música, que llegó a acoger movimientos de sinfonías y no tanto sinfonías completas. «Tiene un tesoro», dijo el hermano de Utenbrenner al director que estrenó la obra. Este, sin pensárselo dos veces, recibió el manuscrito no altruistamente, sino a cambio de que dirigiese una de las obras de aquel. Otro director, ya más conocido, Leopold Stokowski, no pudo resistir la tentación de darse la vuelta hacia el público una vez terminó de dirigir la sinfonía para decir: «Esta obra no se interpretó mientras vivía el compositor». Pero Schubert tampoco la sacó a la luz en los años en los que vivía. Entonces, ¿qué pasa? Algunos hablan no tanto de una obra inacabada como de un proceso inacabado. Otros hablan de la incongruencia de los dos últimos movimientos con los dos que ustedes van a escuchar que ya estaban escritos. Otros le echan imaginación y dicen que la sífilis del compositor también tuvo que ver en el proceso compositivo de la obra. Otros hablan incluso de que la obra está completa. París, 1897. Han pasado 32 años del estreno de la Sinfonía Incompleta. El escritor Alphonse Daudet, en su lecho de muerte, recuerda lo bien que hizo Bizet musicalizando en su momento La Glesiane. Es como si de alguna forma le consolara frente a aquel estrepitoso fracaso del estreno de la obra original como música incidental de una obra de teatro. Un segundo consuelo lo conformarían las dos exitosas suites, hoy escucharemos la segunda, sobre esta obra original, sin las que quién sabe si conservaríamos esta música, cuyo argumento remite a la obra Cartas desde mi molino, del ya mencionado Daudet. Argumentalmente, el amor no correspondido del protagonista Frédéric con la arlesiana le hará vivir en un tormento continuo. Esta arlesiana, mujer de Arles, antecesora de la femme fatal Carmen, su amada, al fin y al cabo, no aparecerá en escena, como tampoco va a aparecer hoy en escena, y como tampoco apareció en la vida de ensueño del protagonista, Frédéric. Escucharemos en esta suite número 2, fruto de la reorquestación de Agnès Guigod, los movimientos pastoral tan intenso, algunos dicen que para acallar las voces que hicieron que fracasara en su versión original. Escucharemos el interludio, el dulcísimo minueto, antes de llegar a la archiconocida farandola, que seguro todos ustedes conocen, dedicada a la boda entre Frédéric y una mujer de la que no está enamorado, Vivette. Pero desengañado, sin poder con los obstáculos amorosos que le pone por delante la vida, sube al desván y, sin pensárselo dos veces, deja que el aire de la gravedad meza su cabello antes de que el pavimento empedrado lo acoja en sus brazos. Vemos las calles, las puertas, las ventanas abiertas y cerradas, el cuerpo de Frédéric tras ellas en el suelo de esta noche de verano. Una vida incompleta, parece ser. Pero una sinfonía incompleta
escúchenla ustedes mismos y decidan. Nada más, muchas gracias y disfruten del concierto.
Thank you.
Les voy a pedir un aplauso para la orquesta porque han hecho un trabajo de verdad extraordinario.